Muy buenas, mi gente. ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y mira quién tenemos por aquí. Al cabronazo de Saúl. Tierras segovianas una vez más. Mirad qué sitio más guapo. La verdad que hace un calor de la hostia. Las lluvias que vinieron hace unas semanas pintaba que iba a ser de puta madre. Y sí que es cierto que se están dando algunos brotes. Vamos a ver si cogemos alguno. Pero como no llueve un poco, se nos va a joder el tema. Sí. Vamos a ver si sigue evolucionando esto o cómo evoluciona. Lo dicho, Montes de Segovia, acordaros, montes regulados, cuidadito con los permisos y todas estas cosas. Y nada, vamos a dar un paseo. Jornada de tarde, hace ahora casi 28 grados, marcaba el coche. Tendremos 3 horitas por ahí para patear. Sí, señor. Y vamos a ver qué se da. En un principio, bueno, yo creo que por aquí podemos... Termófilo todo aquí. Termófilo, ¿verdad? Aerius, Amanitas, sí. Y no sé si alguna seta más por ahí. Hemos visto algunos champiñones según entrábamos. Pero bueno, vamos a ver qué vemos. Y nada, gente, acompañadnos, que no tengo mucho tiempo y vamos a darle caña. ¡Let's go! Mira, gente, lo que tenemos por aquí. Ole, vamos a pillar el machetazo. Y mira lo que es esto. Está, hostia, se ve que está bastante seco. De hecho, el terreno está seco de cojones. Uf. Y vamos a ver si las podemos sacar bien. Son 3, si no me equivoco. Pero fíjate dónde está saliendo. Hay aquí unas raíces de su puta madre. Vale. Aquí está la primera. Se la nota secas, tío. El bulbo sí que tiene humedad, pero lo que es el sombrero ya empieza a estar seco. Y aquí tenemos otras 2. Ya. Otra más por aquí. Esta ya está un pelín tocada, pero está bien. Y esta otra, quedamos, bueno, se ha salido el sombrero. Pero esta está también bien. Así que nada, chicos, las primeras 3 amanitas de Sarias que pillamos. Vamos a continuar. Tapamos aquí bien esto y a seguir. Bueno, chicos, pues seguimos avanzando por aquí. Y mirad lo que tenemos en esta ocasión. Tenemos un Aerius no muy grande. Pero ya sabéis que este hongo, en cuanto y a cierto tamaño y más con las temperaturas que está haciendo, se nos agusana entero. En este caso, ahí lo tenéis, un Aerius de primera, chavales, de primera. Así que nada, se viene con nosotros. Continuamos. Lo que tiene por aquí el amigo Saúl, esto no era fácil de ver, ¿eh? Hostia, esta es calidad, ¿eh? Es mucha calidad. Sí, señor, esta no está nada seca, nada. Este brote más joven que los otros que he pillado. Así que de puta madre. Una maravilla. Dale, cómo disfruta. Una preciosidad. Siempre la manita cesárea, ya sabéis. Vuelva. Nacen en huevos, toda la vuelva que envuelve la manita. Cuando va siendo madura, va desprendiendo, se queda siempre en el sombrero. Y siempre es la única manita que tiene las láminas amarillas. Láminas y pie amarillo. Y la única manita que se puede comer en crudo, claro. Sí, señor. O sea, pues que no tiene, es una manita que no tiene pérdida. Ahí lo tenéis, chavales. Mira, ahí hay un huevo, están repasando a salir, ¿ves? Mira. Amigo, mirales. Sí, señor. Estos se dejan, ¿vale, gente? Estos se dejan. ¿Vale? Ya sabéis que hay una normativa que cuando están totalmente cerradas no se pueden coger. Ahí cada uno que mira un poquito lo que está en consideración. Pero desde luego que cuando están en ese tamaño... Hay que dejarlo, chavales. Venga. Seguimos. Mira, chicos, esto sigue, y mira lo que tenemos aquí. Otro Boletus Aerius, de categoría, mi gente, madre mía. Este está como una petaca, está duro, un poquito seco, pero bueno, que esté seco
ni tan mal, porque con la cantidad de insectos que hay, si están un poquito duros, menos se van a bichar. Así que nada, gente, a la cesta y a seguir, que se está dando bastante bien. Mira, gente, lo que se ve por aquí, entre las matitas. Seguro que ya lo habéis visto vosotros también. Está escondido el cabrón, pero mirad qué calidad de amanita tenemos por aquí. No sé si apuro. Está cerradita, ¿eh? Sí, está. Y con una mano más jodido. ¡Oh! Ahora ya está. Fíjate, qué bonito. A ver, voy a sacar aquí de entre las matas porque. Aquí tenemos. Ojito. Mira, estos huevos, por ejemplo, ya se abren. Pues ¿por qué? Pues yo creo que es porque tienen tanta humedad, que van tan deprisa que no maduran. Y se abren en huevo prácticamente. Sí, sí, verdad. Porque el tamaño es. Fíjate, comparada con este el tamaño. Claro. Pero estas hay que cogerlas. ¿Por qué? Porque estas ya no van a crecer. Mira, está completamente. Esta está estopeadísima, huele a pescado que te asciende. Y no crecen más. Mira el comparar el tamaño, ¿ves? Vale, vale. Pues nada, para adelante, chavales. Mira, chavales. Mira esta. Y mira esta, chavales. Vaya espectáculo de huevitos de rey. Fijaros. ¡Burr! Tremendo. ¿Y este otro qué? Este no va a crecer más, este hay que coger. Este color que tiene ya es el que. Otro más. Y está llegando a madurar. Ah, aquí entre verde. Hola, ¿no? Sí, sí. No me da tanto el sol, el color es butano. Es butano. Muy naranja, se nota un montón, porque luego empiezan a amarillar un montón. Y se nota hasta el terreno, tío. Bueno, aquí estoy pillando una raíz. No, si me corta esto, pero bueno, ahí va. Ahí está. Mirad. Precioso. Qué pasada, chavales. Esto, las amanitas cuando rompen, tiene una fuerza impresionante. Levantan piedra, mira, esta piedra la ha movido de su sitio. Levantada la ha tenido. Y piedra más grande, ¿te acuerdas? Sí. En Alcina, pero, había una que había levantado, ¡buah! Pero partiendo el suelo totalmente. Partiendo el suelo, totalmente. Sí, sí. Y fíjate, que es una amanita que no es grande. Pero tú fíjate la potencia y la fuerza que tiene. Sí, de hecho ha salido de la forma sí, sí. Totalmente como ahí, como plana. Sí, perfecta. Y mirad esto. Un huevecito aquí y mira. Tu huevecito ya está decolorado, ya este no crece. Es que no le quieras llevar a decir los huevos, no. Es que este huevo ni crece ni espora. Se seca así y se estropea. Sí, sí, de hecho los que estamos cogiendo están muy secos en general, ¿eh? Sí, 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 sí. Da igual el tamaño, están bastante secos. El tamaño. Pues nada, a la cesta, mi gente. Bueno, mi gente, pues ya veis la sudada que llevo, me cago en Dios. Que sepáis que hoy he currado toda la mañana y aquí estamos ahora, me está haciendo patear el monte ese cabrón que tenéis por allí. Pero de lo lindo. Y es que hace, ya os he dicho, ahora 28 grados aproximadamente aquí y ahora pido una sombra, digo, voy a ir comentando un poquito la jornada. Y os voy a enseñar todo lo que llevamos, mi gente, mirad.
Mirad qué buena cesta de manitas. Creo que hay dos o tres boletus aéreos, pero nada más, lo que se está dando aquí, roble a unos 1300 metros de altitud aproximadamente, a manita cesárea. Son brotes extraños, ¿vale? Son brotes extraños porque yo os he ido comentando, hay setas que están pequeñas pero que están pasadísimas, luego hay otras grandes que quizás porque han estado en zona más sombría están en un estado espectacular. Entonces tenemos que filtrar un poquito. Estoy cogiendo alguna seta que luego estamos desechando también porque no están en muy buen estado, y ya te digo, hay que fijarse bien, el color no es tan naranja como en primavera, pero bueno, en general tenemos un buen brote del que estamos disfrutando, y nada, vamos a seguir, que el tiempo se nos va volando, mi gente. Bueno, mi gente, mirad lo que tenemos por aquí, que acabamos de pillar un par de corros que os voy a mostrar que vais a flipar. Mirad, chicos, os había mostrado primero, este yo creo que ha sido, mira, pisada por algún animal o algo, pero aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, por aquí tenemos, mirad este huevito que es increíble, cinco, seis, mirad qué bestia tenemos por aquí. 7, 8 y 9. Hay alguna que está un poco pasadita. Vamos a elegirlas, ¿vale? Y vamos a seleccionar las mejores, que tampoco tiene sentido llevarse a saco. Mirad. Otra más. ¿Cuánto llevamos? ¿7, 8? 9, 10, 11. ¡Qué espectáculo, gente! Increíble. Y otra más aquí, chavales. Madre mía. Vamos a empezar a cogerlas. Mirad. Mirad lo que es esto. Esto es una puta locura. Una salvajada. A manita cesárea. Calidad number one, gente. Tapamos bien. Y volvemos, hacemos el recorrido contrario. Mirad qué pedazo de manitas. Uf. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, chavales? Uah. ¿Y esta de aquí qué? Y otra. Otra más. Seguimos. Mira qué huevito. Y creo que por aquí. Aquí tenemos. Esta la vamos a dejar, que está bastante pochilla. Pero. Y esta también la vamos a dejar. Bueno, no sé yo, ¿eh? Vamos a ver. Mirad. Adentro. Estas que están tan apretadas así, antes de joderlas, prefiero cortarlas. Mirad. Qué calidad, chavales. Y esta sí. Esta está pisada por algún bicho o algo, porque estaba arrancada y muy, muy tocada. Bueno, tapamos bien todo. Y veníamos por aquí. Oh, esta. Esta era brutal. Mirad qué bonito, chicos. Qué huevo de rey tan perfecto. ¡Wow! ¡Bingo, chavales, bingo! Mira, aquí tenemos esta, que la vamos a dejar, que está bastante vieja y tocada. Que espore bien. Esta también la vamos a dejar aquí. Aunque está bien dura, ¿eh? Pero no merece la pena, yo creo. La vamos a dejar aquí. Y esta sí que no la llevamos. Esta, pero esta no. Aquí está, chavales. La manita cesárea. Mirad. Esta cesta es otra que teníamos, que estaba vacía. Y en este brotecito, me cago en Dios, la hemos medio llenado. Let's go.
haber visto el corro que acabo de pillar, vengo de ahí y me está silbando Saúl y me dice, ven aquí, sígueme, que tenemos premio. Digo, bueno, vamos para allá. Paso. Una, dos. Hostia, tú, mira que dos huevitos. ¡Qué pasada! ¡Mira! Tres, ¿y esto? Cuatro, cinco. ¿Pero y esto qué es? Pero mirad el tamaño de esta seta. Por favor. ¡Buah! Seis. Ponte acá. Hostia. Ponte acá. Siete. Bueno. Ocho. Este tío se está quedando conmigo. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que hay otra debajo. Mira, 16. Ahí estoy viendo otra. No, seguimos para bingo. Ah, que todavía seguimos para bingo. 17, 18. Ahí tienes otra, mira, la estoy viendo naranjear. Aquí, aquí hay otra. Miradla. 19, 20, 21. Bueno. 22. 23, 24, espera, Que se me acaba la batería. 25, 26, 27. Oye, 28. Mi gente, esto no tiene sentido, mi gente, Ya está, no se ha acabado. Pero no van a entrar en la cesta. 29. ¡Halo, por favor! 30, 31, 32, 33, 34, 35. No paga. No puede ser. Puede ser, te estás quedando conmigo. 36, 37 y 38. ¿Qué te parece? ¿Por qué acabamos de...? 38 orojas. Yo he cogido una docena, que es, bueno, esta aquí. Y he dejado algunas que estaban ya un poco más tocadas porque no merece la pena. Y bueno, viendo esto, no merece la pena coger algunas ya. Están todas buenas. 38 has dicho. 38. Me cago en Dios. Bueno, gente, pues a doblar el lomo. Doblando el lomo con Saúl y meseta natural. Ay. ¿Qué os parece? Saúl, naturaleza, setas y pesca. Ahí está, seguidle en Instagram. Ay, ya sabéis, os dejo su canal de Instagram por aquí abajo. Pues nada, a recogerlas. Vamos a recoger. Bueno, mira lo que es esto, chavales. Vamos para bingo. Vamos para bingo. Mira, esta ya, pequeñita pero abierta. Qué maravilla. Qué puta calidad, ¿eh? Bueno. Y mira que está ahora mismo el terreno seco de cojones. Bueno, fíjate. Te digo una cosa, si cayeran cuatro lluvias ahora... ¡Wow! Las termófilas... Podría pegar una explosión esto... Más todavía. Increíble. Espera, que vamos allá ahí, mira. Acompáñame, como los de la tele, chavales. Acompaña. ¿Qué nos queda por aquí? Ah, sí, los platillos volantes estos también. Espectáculo, mi gente. Wow. Este platillo volante está sano como la madre que lo parió. Sí, sí. Mira, mira coronja. Fíjate. Mira. Categoría, ¿eh? Mira, qué sana está. Mira qué espectáculo. A ver esto. Mira, esas dos de ahí arriba están un poco peores. Vamos a ver. Esa está perfecta. El color, perfecto. No, sí, perfecta está si es por seleccionar un poco. El color, perfecto. Ya ves. Esta la dejamos. Algún corcito. Tapamos un poquito y a correr. Bueno, ¿qué? Pues que no tiene sentido esto, mira, Saúl. Mira, enfoca allí, mira. Fíjate. Mira esto, esto ya vale para... Con esto como una familia ya, ¿eh? De todas formas, ahora, chavales, os iré enseñando la recolecta. Porque fijaros. ¡Buah! De locos. Pues llevamos aquí... En este corro, mirad, ahí está Saúl, por ahí. Llegamos aquí en este clarito, ya sabéis, setas termófilas que buscan siempre abiertos. Estamos en zona de roble, ¿vale? En estos abiertos. Y habremos cogido como 50 o 60 amanita cesárea de auténtica locura, chavales. O sea, no tiene sentido lo que acabamos de ver. No tiene ni puto sentido. Como estamos aquí cerquita del coche, voy a vaciar un poquito la cesta, ¿vale? Llevamos ya un montón, nos queda muy poco tiempo, de hecho ya veis que el sol está cayendo en todos los árboles. Hoy a jornada express y la verdad que este sitio, Saúl me decía, tengo una corazonada, yo creo que aquí pillamos brote. Y me cago en Dios, este cabrón se conoce esto como si lo hubiera plantado él. Así que nada, mi gente, vamos a estirar lo que nos queda de tiempo, que nos queda como, hostia, máximo una hora yo creo. No creo que nos quede mucho más, porque luego salir de aquí a oscuras no es buena idea. Así que nada, mi gente, rápidamente, hago un poquito de sitio en la cesta
y seguimos. ¡Let's go! Mira, chavales, esto no para. Qué estampa, según está cayendo el sol. Fijaros, como os decía, nos queda muy poquito de estar por aquí por el monte. Pero el monte sigue dándonos estos regalos, chicos. Mirad qué dos huevitos espectaculares que vamos a coger. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vaya pareja absolutamente fascinante. Con la luz aquí incipiente del atardecer. Bueno, bueno. ¿Cómo nos lo estamos pasando, chicos? Venga, vamos a dar los últimos pasitos por el monte. ¡Seguimos! Calidad. Fíjate qué color está. Qué diferencia de colores, de tonalidades. Y están al lado, ¿eh? Y son casi iguales de tamaño. Mira, aquí está. ¿Y esta qué me dices, tío? Es una belleza. Qué cosita. Fíjate. Esa para hacer un carpachito, una ensalada. Hoy nos comemos una hora con una cervecita. Madre mía, qué gloria, chavales. Hoy la cosa está yendo de amanitas, pero ¿qué tenemos por aquí? Un boletus reticulado, si no me equivoco. Vamos a ver. Precioso. Ahí está. Boletus estivalis de libre. Estivalis, reticulatus, boletus de verano. Mira lo que tenemos aquí. La manita panterina. Ah, sí, señor. Mira, pues no lo había visto. Efectivamente. Esa chivatita. Y este está sanísimo. Porque el tronco está duro, duro, duro. Está perfecto. Así que nada. Nos lo llevamos. Chicos. Últimos pasos, últimos minutos del día y esto sigue sin parar. Ahora parece que los boletus han dicho, pues vamos a dar la cara, ¿no? Un poquito, para que la gente de Meseta Natural se siga divirtiendo. Mirad qué puta locura. Boletus aéreos, pandereta, tamborilete del bueno. Buah, y el olor que tiene esta seta, ¿qué me decís, chavales? Increíble, de primera. Pues vamos a seguir, que esto se nos acaba, mirad el solito. El sol ya está ahí cayendo, vámonos niños. Bueno, gente, pues ya veis que el sol se nos ha ido. Y ya no merece la pena meterse por el monte. Mucho cuidado con esto muchas veces, porque muchas veces pierdes la noción del tiempo, te pones a mirar por setas, aparte de desorientarte y demás, que también tienes que tener cuidado. Sí. Pues ahora ya que llega, que ha llegado el otoño, el sol a las 8 se va a tomar por culo y hay que tener cuidadito. Así que tenemos más que de sobra. Hemos pillado una brotada, sobre todo de amanita cesárea, que ha sido increíble y que os voy a mostrar ahora. Y nada, como siempre, Saúl, un puto crack, una bestia. Me ha traído aquí a su tierra de nuevo. Hemos estado en un paseo, hacía, bueno, desde la jornada que nos pegamos con los cangrejitos. Sí, verdad. Hacía un par de meses. No habíamos quedado. Que no habíamos quedado. Y me he escapado esta tarde, hemos venido aquí a dar un buen paseo. No lo hemos dado. Me he pillado una sudada cojonuda porque esto de pillar setas con calor, ¿eh? Es termófilas. Ya, ya, pero yo no soy termófilo. Así que nada, un placer absolutamente increíble. Y nada, mirad, os voy a enseñar ahora la recolecta. Bueno, pues poco que decir ante esto. Mirad, esto ya lo habéis visto y os lo he mostrado en el vídeo, en dos rodales, más de 50 manitas cesáreas y algunas que hemos dejado por seleccionar pues las mejores, ¿no? Pero mirad qué tamaño y qué calidad, increíble. Y aquí tenemos un variadito, sobre todo aquí hemos metido, bueno, pues los huevitos y las setas más redonditas, más duras, porque esta seta al final es bastante frágil. Hemos pillado aquí unos arbensis, unos aéreos también. Están algunos un poquito secos del calor, ya veis, pero están sanos. No, están sanos, no tienen gusano. Hemos pillado también alguna macrolepiota que podéis ver por aquí. Así que bueno, un variadito en esta cesta de una calidad excelente. Ya y veis sobre que... sobre todo recomienda. Una cosa. Las setas, en la cesta, las setas que tengan láminas siempre boca abajo. Porque si las pones boca arriba y vais echando, se os llenan de tierra y luego no hay que estar limpio. Y aparte esta seta es muy frágil. Con cualquier seta que tenga lámina siempre boca abajo. Para que lo que caiga, caiga en el sombrero y no caiga en la lámina. Porque eso a la hora de limpiar setas es una hora más o una hora menos. Sí, sí, no, y que luego al final, y tierra que te comes porque al final no acabas quitándola. Sí. Así que nada, mi gente, esto es lo que hemos pillado. Una auténtica barbaridad.
Hoy habéis visto cómo os pillo, chicos, una puta locura. Y sin más, como os digo siempre, darle un buen like a este vídeo, compartirlo, suscribiros si no lo estáis, acordaros de pasaros por el Instagram de Saúl, que aparte de enseñaros unas tomas acojonantes, porque este cabrón se patea al monte todos los días, es una bestia, es como una cabra montesa, se conoce todo. A puta culebra. Una culebra, ya lo creo. Y os va a enseñar un montón de cosas muy específicas de muchas especies que os recomiendo que siempre un experto, bueno, pues le sigáis, leáis, veáis muchas cosas y es la forma de aprender, aparte de pisar el monte. Así que nada, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go! Ya nos vamos, pero antes, bonus extra. ¿Qué tenemos por aquí? Un edulis. Levanta, no te preocupes, ya. Dos edulis. Y tres edulis. Ahí está, chicos. Qué bonito. La familia. Pues qué ahora gracias. Sí, que nos vamos con este bonus extra, chavales. Y tanto que sí. Let's go.